Hola, Mafa, que sabéis, tiene un nuevo video para el canal y estoy aquí en FIFA 20. Bueno, ya vieron en el directo seguramente que, bueno, estuvimos jugando Volta y estuvimos viendo el juego. Y hoy voy a empezar un modo carrera, creo que se los dije, se los había dicho, con Central Córdoba. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ya las descargué las plantillas. Voy a pasar América Europa para que sea más interesante, así que vamos a jugar la Champions, la Copa la Copa que nos toque y la Liga. Así que, bueno, primero vamos a hacer al técnico. Se va a llamar Matías. Porque yo tenía un jugador en FIFA 19 llamado Matías Galloso. Entonces vamos a hacer como que se retiró. No ganó nada, realmente ganó una liga, no ganó nada más. La liga de la Eredivisie ganó. A ver, vamos a personalizar a este pendejito. A ver, yo lo quiero más, así más flaquito. No, así no. Ahí está. Color y tez. Yo lo quiero así, flaquito. Ojos. Estos ojos me gustan. Cejas. Vamos a ponerle estas cejas. Nariz. Quiero hacerla más así. No, así no. Muy, no, muy narizudo. Ahí está. Así me gusta más. Boca. Así. Mentón y mandíbula. No, tan gordo no. Ahí. Normal. Ahí está. Normal. Mentón, bueno, sí, da igual. Orejas, me gustan estas. Y el pelo. Yo, a ver qué. Hay muchas opciones. No, no le voy a poner nada. No, sí, le voy a poner un gorrito. Y el pelo de color rubio. Pelo de color rubio. Ok. Y el vello facial. Así. ¿En qué sigue? Atuendos. Bueno, esto. No sé, primero, espérate. Esto quiero ver. Primero quiero ver si voy a usar traje. Tiene una chamarra así. Un suéter, ¿por qué no un suéter? Así le doy a ninguno, no. Le pone con cosas, pero no, yo quiero. A ponerle uno rojito. Vamos a hacerlo todo rojo. Todo rojo, este. Vamos a hacerlo todo rojo. Al pendejito este. Al técnico. Ahí está. Hacemos así. Después se le puede editar, así que. A ver esta. Vamos a ponerle esta. Y calcetines, bueno, rojos. Y calzado. No hay otra cosa de esto. Bueno, algo negro nos podemos permitir. Hay algo negro, tenis negros. Y le vamos a avanzar. Bueno. Ahora, déjenme 0 coma. Que preparo. Que traspaso todo. Y nos vemos enseguida. Bueno, chicos, al final no voy a hacer eso, sino que vamos a hacer un modo carrera normal y vamos a ir cambiando de ligas. Y bueno, vamos a empezar con Central Córdoba y vamos a ir ganando todo y vamos a ir poquito a poquito. Moneda dólares. Vuelta el partido de clase mundial. 4 minutos, periodo de transferencia de activado. Vamos a editar el estadio. Ahora quiero un estadio, porque después no se va a poder cambiar. Ojo este. Ojo este estadio. A ver, ¿qué estadios hay? Ojo este. Un
uno tampoco tan grande. Este estaría bien. Este es muy pobre, hermano. Este. Este tienen para bastantes personas. Este yo que me guste. Ojo este. Pero es muy grande, hermano. Uf, 55. Ojo este. 68 mil personas. Bueno. El último estadio que sería este. No me decido. No, no me decido. Un estadio así normalito. Este, vamos a agarrar este. No, de 40.000. 30.000 personas. O este. Este 27.000 no estaría nada. Este de 37.000 tampoco. Vamos a agarrar este de 27.000. Espérate, le voy a poner el nombre de estadio original de Central Córdoba. Espérate que lo busco en Google, ¿cómo se llama? A ver. Vamos a jugar dos partidos por capítulo. Alfredo Terrera se llama. Alfredo Terrera. Bueno. A ver. Muy parecido a este, ¿eh? Bueno. En el Alfredo Terrera. Y vamos a darle, chicos. Una decisión sorprendente. Se habían mencionado ya varios nombres, así que fue una sorpresa cuando el Central Córdoba anunció a Mati Gallazo como su nuevo DT del día de hoy. Dirán, ¿qué pasó con el técnico original? No, yo les voy a explicar. Les voy a contar una historia. Resulta que cuando Central Córdoba ascendió, Mati necesitaba asumir el cargo. Entonces, ¿qué pasó? Mató al presidente. Al presidente. Mató al. Mató al entrenador. Okay. Mató al entrenador. Y le amenazó al presidente con que si no. Lo amenazó con un puñal. Le sacó el puñal y le dijo: te voy a chuzar, mijo, si no me tomas como tu cosa. Bueno, dije, el presidente encantado, ¿no? Y pero dijo que sí, bueno, acá estamos. Invitación al torneo de pretemporada. Ok. 2.090.000, vamos a aceptar este. Y esto va a ser una nueva serie, chicos, espero que les guste. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, las Américas, quiero ver esto. Por Liga Argentina, evitar terminar los últimos puestos de la liga. Dos temporadas hacer que un jugador de tu fuerza esté contratado. En la primera temporada juega el 50% de la siguiente temporada. Obviamente lo sale luego. Ajá. Mate. Ok. No son muy buenos los cosas. Vamos a intentar. Va a ser difícil. Vamos a intentar conseguir un puesto para la Copa Libertadores. Otro 3-3 contención. Esta es la que voy a jugar yo. Y la que voy a usar. Ojo. Tenemos un. Bueno, Núñez juega por Cristal, ¿no? Y nos faltaría. Ojo, ¿eh? Nos faltaría un MD. Puedes jugar de extremo derecho también. Puedes jugar de extremo de derecho. Sí, Cristal te puedes jugar de extremo derecho. Vamos a Galeana ahí. Ameli.
Déjalo y a Vega lo sacamos y lo ponemos a Galuchi. No tiene mal plantel, ojo, no tiene mal plantel. Tampoco es guau, obviamente. Rodríguez tiene más medio, sí, Rodríguez. Defensores. Tendremos que aguantarnos con esto, que es lo que más tenemos. Sí, efectivamente. Tendremos que aguantarnos con lo que tenemos, que se le va a hacer. Y esto va a estar difícil, ¿eh? No va a ser nada, nada fácil, pero bueno. Vamos a intentarlo, dijo. Vamos a intentarlo. Tenemos un plantel para que haga, para descender, hermano. Tengo un plantel de la B. Hay que ser sinceros. Ojo. Ojo, ojo. Córdoba, bueno, Central Córdoba, asigna a Gallardo como su nuevo líder. Muy bien, ¿no? No entiendo. Hugo Vera, felicidades en nombre de todo el equipo. Me gustaría dar una al Central Córdoba. Mucho más. Bueno, también es un placer con nosotros. Estoy feliz de trabajar contigo, Hugo. Dale mis saludos al resto del equipo. Muy bien. A ver, ¿qué me recomiendan? He notado que para el partido contra que el jueves se dirigió como capitán no tiene rostro. Puedo sugerir que el nombre es como capitán a Cristian Vega, ya que su salida de Cristian Vega. Dice que quiere ser capitán. ¿Vera o Vera? Este pendejo quiere que lo nombre como coso. Pero ¿qué quiere que haga? No tengo a nadie que pueda ser capitán. No, no. Déjalo ver. Estoy reprogramado Córdoba, Central Córdoba Defensa. Va a ser duro esto, chicos. Va a ser muy duro. Vamos a mirar un poquito el calendario. Empezaríamos contra Newell's de visitante. ¿Está el calendario real? Sí, está el calendario real. Sí. Está el calendario efectivamente real. Empezaríamos contra Newell, seguiríamos contra Atlético Tucumán, Talleres, Racing, Lanús, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Defensa, San Lorenzo, Estudiantes, Arsenal, Vélez, Patronato, Huracán, Rosario Central, Gimnasia, Colón, River, Aldosivi, Boca, Unión, Banfield, Independiente y Banfield, Independiente. En total, vamos a ver, más este. Vamos a simular toda la pretemporada. No lo voy a jugar, en serio, no, no lo voy a jugar. 1-1. Bueno. Hay que trabajar en este equipo. No vi cuánto presupuesto tenemos. Creo que 3 millones, ¿no? 3 millones, no, no está mal. Lo decís, chicos, necesitamos un MD urgente, pero por favor que me dejen en los comentarios. No, uno también, no, ni uno. Estamos simulando ahí partiditos, vamos a terminar la pretemporada en este capítulo. Ojo, hay que ganar sí o sí para clasificar. Matías Pato, no sé quién sos. Te vendo pues no sé quién sos. Visión Internacional. Fortaleza. Ganen, pendejos. Me empaten todos los partidos. 2-0 Cristaldo y Galucci. Seguimos en carrera en esta pretemporada. Casi salgo, qué pendejo. Primero el torneo. Nos dieron 565.000. A ver si podemos ganar el torneito a este pendejito. Espero que sí. Cristian Díaz. No, este pendejo no lo voy a vender. Va a estar complicado. Espero que ganen 0-0 y terminan 3-4 en penales. Muñoz, ah, bueno, pues son penales.
Perdemos 4-3 penales y quedamos fuera de la pretemporada. Bueno, entonces, chicos, para el siguiente episodio estaremos jugando son dos partidos por capítulo. Entonces, en total jugaremos Newell's y Atlético Tucumán. En total tenemos, a ver, uno, a ver, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12. En total, 12 capítulos tendríamos de esto. Más algún directito que estaré haciendo ahí. Sí, nada, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? 12 capítulos de temporada. Manuel Romero. Yo te vendo porque no sé quién sos. Bueno, déjenme sugerencias en los comentarios, por favor, please. Y en total tendríamos 12 capítulos en la serie. En realidad 13 más este. Claro que no jugamos ningún partido en este. Sí, nada, chicos, voy a terminar el capítulo aquí. Espero les haya gustado. Me encantó en este primer capítulo, no jugué ningún partido. El siguiente capítulo estaremos empezando ya la Superliga frente a Colón. Enfrentaremos, no, perdón, enfrentaremos a Newell's y Atlético Tucumán. Si nada, que les guste. Si nada, un besazo. Es la siguiente. Adiós.